So I'm on this relatively nondescript street here in Madrid, and I'm about to interview the mayor of Madrid herself, Manuela Carmena. She started off many years ago under Franco's dictatorship, defending people who were persecuted by the dictatorship. She used to be a member of the Communist Party, left in the early 80s, and she's a so-called mayor of change. Others were elected, like Ada Colau in Barcelona. She calls herself the granny who hugs. She's one of the most popular politicians in Spain. And if you want to understand Spain and the politics of what's going on here, Manuela Carmena is a very good place to start. You defended, as a lawyer, dissidents, people who were persecuted under the dictatorship. How did that shape your political views and experience? En mi vida tengo grandes periodos, ¿no? Distintos. Yo defendí trabajadores, fundamentalmente obreros, porque no había sindicato y teníamos que ayudar a construir un sindicato. Aunque yo también defendía a disidentes desde el punto de vista político, sobre todo defendía a trabajadores. Intentábamos que tuvieran derecho de huelga, que tuvieran sindicatos, etc. Pero después, durante 30 años de mi vida, he sido juez y naturalmente me dan una visión sobre la sociedad que me resulta importante. What are the great injustices that afflict modern Spain? De alguna medida, la democracia no ha sido capaz de establecer unos auténticos cauces de reconocimiento de derechos, de dignidad a las personas. Entonces, aunque el discurso sea democrático, la gente considera que no es nadie. Hay una gran desconfianza respecto al poder, lo cual significa una, para mí, injusticia estructural, porque el ciudadano es igual que el gobierno. El ciudadano tiene que estar a la misma altura que el gobierno, ¿no? El ciudadano tiene que saber que el gobierno está a su servicio. El gobierno son los servidores del ciudadano. Pero el ciudadano sabe que eso no es así. Eso es la teoría, pero en la práctica es al revés. Do you sometimes feel that you're in office but not in power? That you face far more constraints on what you can do as a mayor than maybe even you anticipated? And what does that mean for these movements that want to challenge unaccountable power, like corporate power or whatever else, that even when they get a big democratic mandate, there are massive limits on what they can actually do? Hay un sector de personas que nos apoyaron que están incómodas y disgustadas porque hablamos con los bancos para conseguir acuerdos, para acabar con los desahucios. Y eso hay personas que no les parece bien, quieren que castiguemos a los bancos, ¿no? Quieren que digamos que los bancos son criminales y que no se puede hablar con ellos, ¿no? Con esto te hago una idea de cuál pueden venir los problemas. Y nosotros decimos, lo más importante ahora es conseguir que no haya desahucios, que no haya gente en la calle. Y los dueños de las viviendas son los bancos, tenemos que hablar con ellos. La sociedad ha sufrido muchísimo por la actitud de los bancos, pero ahora, donde estamos, lo más importante es conseguir de los bancos lo que necesitamos, que paren los desahucios y las viviendas, que es lo que el ayuntamiento está haciendo. You used to be a member of the Communist Party, those parties of the old left, all those political parties. How have they gone wrong? Yo soy muy crítica con los partidos políticos. No creo que en el mundo actual sean necesarios. Impiden el desarrollo de la personalidad, cercenan la creatividad y obligan a una estructura de disciplinas absurdas. How is somebody like yourself, who doesn't want power, who doesn't want to be a politician, ended up mayor of one of the most important cities in Europe? El poder político es pequeño y aunque desde fuera pueda parecer que es grande, es mucho más importante el poder económico, el poder de los medios de comunicación, son verdaderos poderes. El poder político, ¿qué hace? Cambia las leyes, ¿qué efecto producen? Muy relativo. Sabemos muy poco de cuántas leyes se cumplen y si se cumplen, ¿qué efecto crean? Hay que conseguir que haya cambios de actitudes. Y los cambios de actitudes se consiguen más a través de campañas, a través de actitudes ejemplarizantes, que a través de leyes, de sanciones, etc., ¿no? El cambio en actitudes de comunicación, el cambio cultural, tiene un efecto absolutamente imparable.
yo he vivido aquí cuando ser gay estaba castigado con la cárcel. Realmente no cambiaron especialmente las leyes hasta que se declaró la posibilidad del matrimonio. Pero al principio la democracia, los gays estaban castigados con cárcel. No cambió realmente la ley prácticamente, pero cambió la conducta. Fue el cine, fue la televisión, fue las novelas, fueron los ejemplos. Los gays salieron del armario, eran simpáticos, los queríamos, hubo un cambio. Spain's two-party system, which was established in the transition after the death of General Franco, has now collapsed. Sí, al principio de la transición, los políticos eran los antiguos luchadores. La gente que había sido luchadora, que había sido creadora. Pero después la mediocridad fue creciendo cada vez más, porque ya eran los pelotas, la gente que decía todo que sí, quien no era capaz de tener una idea propia, solamente se buscaba medrar dentro del partido. Las personalidades se achican y solamente resplandecen los que dicen a todo que sí, los que no plantean cuestiones. Esto es lo que pasaba. Había una frase muy clásica de un responsable, de un miembro del Partido Socialista que fue vicepresidente, Guerra. Guerra estableció una frase que decía: el que protesta no sale en la foto. Si hay alguien que no está de acuerdo, fuera, fuera. Y los partidos se degeneraron y han caído en la mayor mediocridad. Pero yo creo que ahora no solamente en España, en el mundo en general, ha quedado una figura del político como ridícula. Es decir, dicen tonterías, nos tratan como si fuéramos niños. Bueno, ha quedado ridículo. Los personajes de la política han quedado ridículos. Es decir, que ahora mismo no está bien valorado ser político. ¿Por qué? Porque han perdido. Han perdido deseo para la gente. No es, han dejado de ser interesantes en general. Menos ahora está viendo el cambio, ¿no? Por primera vez ahora empieza a haber un cambio. Massive pleasure meeting Manuela Carmina, the mayor of one of the most important cities in the whole of Europe. She's an anti-politician. She doesn't want power. She lives in this modest house here in the suburbs of Madrid, and she's part of this, you know, a product of the discontent against traditional political elites that's sweeping all over Europe. So it was fascinating to hear from her. Lots of lessons for politics all over Europe. So please keep your comments coming. We've got obviously many more interviews, diverse range of people. And pass on the message, subscribe, and I'll see you next time as ever.